La sexualidad femenina siempre ha sido reprimida, y cuanto más en el ámbito religioso. Imagínate aunado a esto que se tratase de una relación lésbica entre monjas durante una de las épocas más oscuras y mortales de la historia, la Inquisición. Este fue el caso de Benedetta Carlini de Vellano. Benedetta fue una monja católica que contradijo las normas impuestas por la Iglesia Católica durante la Contrarreforma en Italia. Durante su vida, descubrió que tenía dones místicos y también descubrió el amor en otra mujer, también monja, que sería su condena. Según la escritora Judith C. Brown, esta monja tiene una gran importancia histórica para las luchas de las causas LGTB. Brown, en su libro Actos Impuros de 1986, narra la biografía de Benedetta, la primera novela lésbica de la historia moderna. Benedetta Carlini de Vellano nació en 1591 en Vellano, Italia, en una familia de clase media. Su madre tuvo complicaciones durante el parto, razón por la que decidieron nombrarla Benedetta, bendita. Después de esto, su padre prometió confiar la niña al cuidado de Cristo. Así, a los 9 años, Benedetta fue enviada a un convento en Pescia, el convento de la Madre de Dios. A los 23 años, comenzó a afirmar que tenía visiones extraordinarias en las que podía contactar con Jesucristo. Le comenzaron a aparecer heridas y otros estigmas de Cristo por todo el cuerpo, y se rodeó de una aura mística que encantó a las demás monjas del convento. Se cree que por eso se convirtió en abadesa a la temprana edad de 30 años. Sin embargo, las visiones y marcas de Benedetta fueron consideradas como blasfemas y una posible posesión demoníaca por la Iglesia Católica. Esto se debía a los locos episodios de trance y gritos por los que atravesaba. Temiendo que la hermana Benedetta fuera acosada por entidades demoníacas, las otras hermanas le aconsejaron a la hermana Bartolomé que viviera en su celda. Benedetta fue entonces acompañada a las 24 horas del día, todos los días, por Sor Bartolomea, y comenzó un romance entre las dos monjas. La fama mística de Benedetta y los milagros que realizaba llamaron la atención del Papa Pablo V, que pidió una investigación para comprobar la veracidad de estos actos. Tras recoger datos, pruebas y testimonios, el resultado de la investigación indicó que todos los sucesos eran ciertos. Después de eso, la fama y el poder de Benedetta dentro del convento aumentaron. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas monjas comenzaron a mostrar su descontento con las acciones de Benedetta y se formó una oposición a ella. Consciente de ello, el Papa solicitó una segunda investigación para averiguar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando, a través del testimonio de la propia Bartolomea, salió a la luz lo que ocurrió en la habitación de Benedetta por la noche. Nuestra hermana Benedetta, durante 2 años seguidos, al menos 3 veces por semana por la noche, después de quitarse la ropa y acostarse, esperaba que su compañera se quitara la ropa. Fingiendo necesitar su ayuda, la llamaba. Cuando Bartolomé se acercaba, Benedetta la agarraba del brazo y la tiraba a la fuerza sobre la cama. Extracto de la obra, Actos Impuros. Con su testimonio, Bartolomea se libró del castigo porque afirmó que Benedetta la engañó, haciéndole creer que era Jesucristo. Dado que como monja era la esposa de Cristo, podía acostarse con ella. Si bien no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió cuando se descubrió el romance entre las dos monjas, se dice que Benedetta pasó el resto de sus 35 años de vida en prisión y murió de fiebre y fuertes calambres. Su amante Bartolomea, por su parte, tuvo un destino aún más incierto, pero se especula que encontró la muerte un año antes que Benedetta. La película Benedetta, basada en la obra Actos Impuros, fue dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Virginia Fira como Benedetta Carlini. Esta película, producida en Francia, cuenta con escenas provocadoras e inquietantes para narrar el trágico final de un romance imposible en la época de la Santa Inquisición. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba, con el cual nos apoyarías mucho.